lapso de tiempo entre cada explosión. Incidente trágico e involuntario, ha dicho Netanyahu. Antes de esas palabras, el presidente del gobierno español ha exigido las circunstancias del ataque. Por cierto, que Pedro Sánchez, que viaja a esta hora de Jordania, Arabia Saudí, va a comparecer el próximo miércoles ante el Pleno del Congreso, se lo hemos trabajado en este informativo, para hablar de la tragedia de Gaza y Oriente Próximo y de las relaciones entre España y Marruecos. Será seguro un nuevo escenario de nuevos choques entre especialmente el PSOE y el PP. Esta mañana ha subido un nuevo peldaño a cuenta del llamamiento para renovar el Poder Judicial. Portavoz popular Miguel Tellado en la 1 de Televisión Española pedirá a la alegría ministra portavoz tras el Consejo de Ministros. Mire, yo creo que el presidente del gobierno no está en condiciones de poner ultimátums. Los que ponían ultimátums son sus socios de gobierno que ponían...